Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión nos acompaña Cristian del canal de Moloch, ¿sí? Y la gran Chihuahua Vlogs. Chihuahua Vlogs, ¿sí? Que vienen aquí a una donación que nos trajo Cristian. Yo no me la voy a quedar, desgraciadamente ya no puedo tener tanto animal, pero acá me va a ayudar ya mi asistente, que se va a llenar de animales también. Sí, es. ¿Sí? Y ahorita les mostramos qué nos trajo Cristian. Sigan su canal, el de Moloch. Porque pues ya no la podía cuidar, ya tengo ya bastantes animales que ya luego de uno se me olvida y de otro no. Y pues la traje para donar. Sí, la que la va a cuidar es aquí en Fanny. Sí, es aquí. Va a estar en nuestro estanque, va a estar bien feliz. Pues igual chequen los videos para que ustedes vean el progreso y el crecimiento de todos sus animales. Por ahí tenemos varias donaciones. Y pues qué más, qué bonito ver a sus animales crecer y que estén en un buen estado en lugares amplios, que pues en Chihuahua Vlogs se los podemos ofrecer, ¿no? ¿Cuántas mascotas tienes de Moloch? Tengo aproximadamente 10, y sin contar los peces, porque peces tengo varios. Tengo 2 iguanas, una bronia gramínea, 4 ranas y 12 celocorus torcatus. Perfecto. Procede a pasar a ver los acuarios, Cristian. De Ochiba, de que no Ochi. ¿Cuánto aproximadamente tiempo lleva con estos, María? Con los dólares, fíjate que eso me lo regaló un amigo. Tendrán más o menos como, aquí yo creo como 7 meses. 7, 8 meses que los trajo. Empezaba yo con el canal. ¿Cuál es su pez favorito? Los gordos, los japoneses. Pero me gustan todos, fíjate, todos los peces me vuelven loco. Pero sí tengo una fascinación por los goldfish. A mí me encantan. Yo tuve varios, le costó mucho, se me morían por lo mismo de que la carpa era muy. Uh-huh. Muy agresiva. Ya tengo poquitos, fíjate, tengo nada más 9. Ahí ves uno. Acá. ¿Es una carpa Koi, no? Sí, es una carpita. Esta me llegó en los charales, fíjate también. Sí. Y la sacamos. Y ahí está. Incluso luego los charales vienen cíclidos, ¿no? Sí. Cruza de cíclido con charal. Y acá en el suelo tenemos otro pleco. No, son tiburón pangasius. Pangasius. Están hermosos. No, ahorita lo que me están gustando son las monjas. Esas también me las regalaron. Una alrededor Cider, que es suscriptor. Cider Guadarrama, saludo. Y los otros suscriptor también. Esa es la mesa de centro, tercera mesa de centro. Pues arriba tenemos lo que es la iguana, Cristian. Sí. Yo también me la regaló Mario Jiménez, apenas tiene 15 días. Como un mes. No, dos domingos, ¿no? Como un mes. Bueno, como un mes que me la trajo, ahí está. Y ahorita ya fuera, ya estoy acabando, ya está su terrario. Claro, te lo enseño también. Ayer andaba viendo el video de cuando se le escapó, lo puso. Sí, pero el título es Ajá, Se escapó, da igual. Y pues pasa acá, que veas el otro acuario, mira, acá está la otra chihuahua. Está una pacú, con dos Óscares. Y el pleco tomos. ¿Y los cuatro plecos tomos que hay ahí? ¿Cuatro? Búscalos bien. ¡Oh, ya los vi! Pues que están prietos. No, ya están ahí. Ahí está que entré. Sí, uno está atrás de del mopán, ahí está. Ay, sí está bonito. Y abajo tenemos a los papás convictos. ¿Esta que es de PVC, no? PVC. Sí, son codos de PVC. Se los pongo que les gusta sus guaridas. Y ahorita no le he limpiado ahí porque parece que tienen puesta. Ay,
Entonces ahorita no se puede hacer nada, ni limpiar, ni mover, ni nada. Y girar el agua. Ajá. Y de ahí tenemos un Texas. Lo mismo come peles, hojuelas, verdura, el charal. Se les va variando a todos los peces. Aquí, Cristian, a todos se les varía la comida. Se les da, hoy se les da charal, mañana se les da brócoli, pasado se les da zanahoria. Se les va variando. Casi lo come uno, comen todos. Hoy les toca papas con bisteces. Ahí está el gobio mármol. Se lo sacara ahí porque se raspó también acá, se peleó con la pacú, no sé qué. Y salió un chipote en la cabeza. Ella te volvió a recuperar otra vez. Que es el sopa y el lagarto, ¿no? Pejelagarto, sí. Son dos pejelagartos, tres tiburón pangasius, un pez gato de canal y otro plecostomus albino. Está hermoso. Esos están en 900 litros. No, a mí me fascinan los plecostomus. Sí, son bonitos. Así se los... A mí, la primera vez que compré uno, a mí me dijeron que eran de los que limpiaban la de esta. No, según. Se comen, es que te engañan. Sí, ningún pez come caca. Se comen el alimento de fondo. Todo el alimento que se queda en el fondo se lo comen. Pero ningún pez, es que si todo el mundo lo piensa que va a limpiar. Hay un convicto ahí, y del otro lado hay otro convicto, donde está la bomba de subida. Hay otro convicto. ¿Ya lo viste? Está en el humo. Y pues pasamos al segundo Monster Tank 2, mira. Este es el que está. Aquí hay cuatro pacos. Ya como de 40, más de 40 centímetros. Tenemos un cíclido jaguar, que es este. Que también es cíclido y es territorial. Están hermosos. Y esos que parecen metro. Se llama pez gato de canal. Su nombre es pez claria. Pez originario de Cuba. Pero aquí se le conoce como pez gato de canal. Con los bigotes. Uh-huh. Pues ahí atrás tienes dos pegados. Ahí. Dos flecos también enormes. Mira. Ahí se ven chiquitos, pero sácalos. Mi papá me contaba una vez que tuvo dos plecostomus que llegan a crecer por aquí. Sí, crecen mucho. Y sí, son peces ya invasores. Está gigante. Pues esos son los peces que tenemos. Ay, yo vivir aquí, sí estaría bien tranquilo. Ah, pues ya vamos a ver que ya te dejan aquí tus papás. Trae todo traje de baño. Para meterte a limpiar acuarios. Y ahora vamos a proceder a que la doctora nos enseñe las tortugas. Que es la que manipula las tortugas muy bien. Bueno, estas son tortugas rojas. Desde la pequeña. Es el mayo. Tiene que ver con tu pantalla, sí, en tu cabeza. Rojas, es amarilla. ¿Qué? Es amarilla. ¿Cómo ves, Moloch? ¿Cómo ves? Sí, estamos muy bien. ¿Alguna vez te han morido alguna de tus tortugas, Mari? No, nada más me han arañado. Cuando intentan escapar de mí y más la amarilla, me hacen. Algo súper curioso de las tortugas es que ellas también mudan su caparazón, pero no lo mudan así completamente, sino que van como escama por escama.
estación desperdiciada. Vamos a dar a nosotros, gracias. La botana, la botana. ¿Les ha quedado el jamón? No, ¿quién lo sacó con el sin problema, ¿no? Sí. ¿Cómo hacía así? Que mejor con las aceitunas. No, está de bien cortadas. Por ejemplo, ¿cuánto? Ahí está el modo, sí. Ahí está tu mamá. Tú compras un billar de charales hoy, se los pones en billar, para mañana estar ya no hay nada. Y más en la noche, son más, comen más de noche. Todos los peces, ¿verdad? Son así. Sí, costumbre. Ay, el profesor también llega a agarrar charales. Agarra su jamón también, si le dejan. Más que no, no llega al suelo. ¿No? Pero... Ah, no, flota, ¿no? Porque es muy ligero, ¿no? No, no llega porque no lo deja. Ah, ya luego, luego. Ya dije, pues es muy ligero. No, está muy bonito, ¿eh? Comen también, sandía. Ah, sí, les encanta la sandía. La sandía. Oígame. La rana. Una bolsita porque... La rana albina. Dale un vasito, Cristian, por favor. Allá atrás, por favor. Se quedó por allá. Yo la agarro así, ¿ya? Sí. Pues cuando traes la carpa, ya no te hace nada, ¿eh? Me gusta mucho que se van manos. Con una zona de acuerdo con el papá, mi hermano le manda el mensaje. Sí, revisa, ¿no? Cuando no vas, cuando tenía manchita, siempre, pero se empezó a... Listo, me los va a estar saliendo en los videos para que veas su crecimiento, para que veas cómo se desarrolla, qué terrario va a quedar, terrario acuario, porque yo generalmente soy de cerezo. Entonces, para que lo sigas. Que esta sí es de plano, es de agua, pero... Sí. No, sí, llegan los civiles de vez en cuando en los arroyos. Pero sí. Cuando se resbaló, se sentían a mover así. ¿Cómo fue? Sí. Ahorita me está. Tiran del agua, espérate. Ok, amigos, nos vamos a despedir de Cristian, de Stephanie, que nos moló su canal, chéquenlo, tiene buen contenido, ahí, chéquenlo, véanlo. Nos trajo este regalito. Yo ya no puedo tener tanto animal, se lo va a quedar acá, Stephanie. Chihuahua Blog, sigan el canal, ahí va a estar pasando pues todo el progreso, el crecimiento de la iguana, de la rana, y pues sí me gustaría que fueran al canal a suscribirse y darle like. Recuerden que sin la ayuda de ustedes pues no podría ser posible todo eso. Entonces pues muchas gracias también a Morosh por esta pequeña donación, va a estar en perfectas manos, ahí vas a poder ver en el canal el crecimiento. Y pues ustedes van a poder informarse acerca de cómo podemos tener estos animales en buenas condiciones y la dieta sana y saludable. Ok, Moloch, ¿cómo viste el canal? ¿Te gustaron los acuarios? ¿Te gustó la visita? ¿Cómo conociste tú mi canal? Por medio de Mario Blog. Estaba viendo un video y me metí a su canal a ver qué es lo que subía. Y me gustó su contenido. Qué bueno. Pues muchas gracias por ver los videos, compartir, darle like. Él es Cristian, del canal de Moloch. Chéquenlo y ahí nos vemos en el próximo video, amigos. Hasta la próxima.